Tras un partido emotivo, parejo y disputado en intensidad en los últimos minutos, Alianza Petrolera derrotó por la mínima diferencia a Bogotá Fútbol Club, gracias al tanto delantero argentino, al servicio de la máquina amarilla, Pablo Buen. Resultado que clasificó al equipo de Barranca Bermeja hacia la próxima estancia de la Copa Colombia. La clave estuvo en, en la administración de los dos compromisos. En Bogotá se hizo un buen partido, de, se, le, se le dio a ganar, pero, pero de allá se trae un punto importante. Y hicimos respetar la casa, con todas las algunas situaciones por mejorar, pero el equipo ganó y, y, y eso es lo que nosotros necesitamos: que, que acá siempre se sumen a tres. Entonces ahí estuvo la clave. Un partido donde el planteamiento de Petrolera en materia de juego era contundente: defender el resultado a favor mediante un buen planteamiento defensivo, apostando a la estrategia ofensiva mediante el contragolpe. Pero en la última parte del encuentro, el conjunto bogotano, al verse superado el marcador global, adelantó líneas con el objetivo de marcar el gol que lo acercara hacia la remontada. Suceso que nunca se dio en el encuentro. Rescato, rescato la, la, la valentía, el carácter que tuvieron eh, para cumplir con, con, con su compromiso. Desde antes del partido fue el compromiso que se hicieron cada uno de ellos, sacar esto adelante, conseguir la clasificación. Y, y es bueno desde todo punto de vista. Ya miraremos las falencias que se tuvieron en el juego y se corregirán, pero, pero ya estamos en la siguiente fase. Siempre tenemos que entrar a la cancha a lo mejor de cada uno. Eh, y para el próximo compromiso, pues mentalizarnos en que tenemos que seguir pasando de fase para obtener cosas importantes en nuestra carrera y, y para la institución. Con este resultado, los dirigidos por Boer se enfrentarán por la fase número 3 del campeonato al equipo de Orso Marzo. Un encuentro que definirá de qué está hecho el equipo negro en miras de seguir avanzando en la Copa Betplay.